Nada, ya estamos en Arcadia 2, tío. Oye, no puede ser que ponga este puto chat solo para que digáis en YouTube. Quiero hablar con vosotros. Hala, toma por culo. Tenemos opening de 5 huevos. Opening de 5 huevazos, chavales. Pero hay un pequeño problema y es que no los puedo sacar. Esta gente tiene que estar haciendo un raideo. No puedo sacar ni un solo huevo. Si saco solo un huevo, para empezar no saldría ningún bicho. Y para continuar, si salen trillizos, se morirían dos. Mira, encima Nexus, mira qué buena persona Nexus, ¿eh? Ha matado a un Triceratops para dejarme un hueco más. ¡Qué buena persona! El nivel ya sabéis que tiene que ser 62. 61 es profit. 61 es igual a que tiene mutación y ha salido con los genes del padre. Si no es 61, no. ¡61! ¿Messi? Hembra. Hembra. No queda carne ni de coño. Claro, a ver, esto me lo quedo. Me la quedo porque es una hembra cheto. O sea, ahora ya vamos solamente a por el Tot If. Un macho. Un macho malo. Pero no se supone que los machos pasaban todos los stats. Necesitamos un 61. Llevamos mucho tiempo sin tener mutación. ¡Dame ya una! ¡Dame una! 61. Por favor, mutación en vida. Por favor, No. No entiendo. ¿Y dónde está la mutación de este cara mierda? ¿Dónde está la mutación de este cara mierda? ¿A qué sembra? Vamos, joder, qué tranquilo anda esta, qué tranquila anda esta gente, mírale, mírale. Abono para el huerto. Ahora, un subnormal. Un macho y sale imbécil, pero ¿por qué sale imbécil? Venga, va, mutación, rata. 61, nada, mal, vamos mal. Yo sigo viendo al bicho ese. No sé cómo, pero sí. ¡Hey, motherfuckers! ¡Hey, motherfuckers! ¡Hey, motherfuckers! ¡Hey, motherfuckers! ¡Hey, motherfuckers! Oso contra oso, tú eres hormiguero. Toma por culo. A ver, tengo ya bastante carne, ¿no? Mira, mira, qué gordito. Vamos a vestirnos con ropa de otros. ¿Qué dices? Que solamente te vistes con la ropa del resto. Ya lo sé. Cada día llevo un outfit distinto. Chicos, este es mi outfit de hoy. ¿Qué os parece? Hoy estoy guapísimo, ¿eh? Lo sé. Yo quiero un megaterio con mucho nivel, ¿eh? ¡Buah! Entonces, primer objetivo. Sí, básicamente quiero tamear un megaterio con una mantis. Ese suyo. Se la pela. Vale, ahora esto hay que darle durísimo, ¿eh? ¿Dormido? ¿Dormido? No me lo creo. ¿Qué te pasa, Pioma? Me roba la carne. ¡Tú, rata! ¡Rata! Dame mi carne. ¡Qué rata, tío! Bueno, pues mira, al final lo hemos pillado con una mantis. Sí, estaba en una red, pero lo hemos pillado con una mantis. Límite de Doma, Tenerife. Límite de Doma. 55, 54 barra 60, el límite de Doma. ¿Quieres decirme algo más? ¡Niño! ¡Manuelito! ¡Manuelito! ¿Por qué no puedo pillarlo con la esta? Bueno, tendré que buscar al canguro Manuelito. ¡Oh! Manuelito. No se puede pillar, creo. Ah, es con carteles. Vale, vale. A ver, este bicho tampoco es muy bonito, que digamos, ¿eh? O sea, técnicamente, si lo ves, parece un tío que se mete todo tipo de drogas. A ver, a mí me gusta porque está cheto, pero si lo ves, es más feo. Da asco y todo, o sea. Y no es por insultarte, ¿eh? De verdad, Megaterio. ¿Cómo llamo a este pedazo de bicho? Faraón. Me parece bien, Faraón. Faraón el ruletas. Dios, Faraón el ruletas, mírale. Bueno, salud bien, tal, perfecto. Vale, pues como no puedo hacer tu silla porque soy pobre, pues te vienes al pozo. No, por favor, cállate. Es que yo creo que Manuelito, además, como nos da igual un canguro, vamos a buscarlo así. Ese es igual que Manuelito. Es el canguro, es un tieso, ¿no? A ver. ¡Buah! Chavales, vamos a cumplir un sueño en Arcadia. Vamos a conseguir a Manuelito. Dios mío. Si con 8 carteles no lo paro. Este Manuelito. Ese Manuelito, chicos. Está huyendo el pobre. Manuelito, ya por ti lo que haga falta, amigo. Me quedan 10 carteles. Yo creo que son suficientes. Ahora sí, ahora sí. Me cago en el puto canguro de los huevos. Manuel, te quedas quieto, te reviento. Te va por culo. Esto lo voy a terminar yo. No, sí. Uy, no, esta es una esquina. Bicho malo. Tanto da por culo para morir tan rápido. Ven, 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 tú también. ¡Manuelito! Lo que hay que hacer por Manuelito, madre mía. ¡Manuelito!
Vale, quédate quieto, como hacías antes. Eso es. Bueno, creo que está. Ahora, gracias Manolito. Ok, va a haber 7. Ahí sí sube. O sea que lo estoy cerrando mal. Claro, la putada de cerrarlo como lo estoy cerrando es que no le puedo pegar. Vale, Manolito, donde tú digas, ¿vale, señor? Venga, yo te sigo. Para, 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 para. Para, 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 para. ¡Para! Tanto para esto, es que es increíble la vida. Come carne, ¿no? Este chaval. ¡Nivel 6! No. Es nivel 6. ¿Es ilegal tamear este vino? Ah, es ilegal tamear este vino. Se tamea dando comida cuando está despierto. Ah. Vale, vale. Bueno, vamos a la zona prohibida, va. Yo queriendo pillar un canguro para tener a Manuelito. ¿Un giganoto? ¿Eso es un giganoto? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Eso es un giganoto? ¡Huela, huela, huela! Vamos a hacer un todo nada. Vamos a hacer un todo nada, sí, sí. Pero tendría que ir a por un tanque, ¿eh? Ya sé cuál va a ser el plan. ¿Qué nivel es esto? 65. Eso lo vamos a tamear. Vamos a usar a esto de tanque. No, 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 no quiero tamearlo. Quiero matarlo con todos los deinos. Matarlo con los deinos, ese es mi objetivo. A ver, esto los estoy tameando para que mueran, literalmente, ¿sabéis? Que la putada es que ahora mismo estoy en un punto chungo para hacer esto. Porque están estos haciendo literalmente un raideo, ¿sabes? Entonces es un poco liada que yo ahora me ponga a sacar dinos para hacer la tontería esta. Es que yo además quiero matarlo a pelo, ¿sabéis? No quiero encerrarlo, no, no, quiero matarlo a pelo. Y también me molaría tener el duty, tío. Bro, sería el giganoto más tocho que mataría en mi vida, ¿eh? Con estas fundaciones, si no consigo hacer que el giganoto se quede encerrado, soy un pringao. ¿Tameamos esto? Solo por sentirme el puto amo, ¿eh? Ah, que esto se tamea dándole comida. Yo te tameo. Come droguita, come droga, come, come droga. Ahí, ahí, no te pongas tonto porque te puedo dormir en cualquier momento. Tú piensas que no, pero no es así. Chavales, vamos a por el giganoto molosaurio. O sea, yo creo que aquí no sale de aquí, ¿eh? Sube alto, sube alto, sube alto, sube alto, sube alto. Más alto, que no te dé, que no te dé. Me muero. ¡No! ¡Esto es imposible! Entonces, ¿cómo puedo taponar a ese tío? O sea, rompe todo. Creo que me he quedado sin Cinemacross, ¿eh? O sea, que si es corrupto, da igual lo que haga, voy a morir. Con que use todos estos deinos, mueren. O sea, si yo voy con todos estos deinos, mueren todos. ¿Eso puede ser? Esto es top, ¿eh? Este deino que tenemos ahora sin impronta es top. Bueno, tan top que es subnormal. Os lo voy a decir muy claro, chicos. Me podréis llamar cobarde, pero jamás, jamás. Mal corredor. Que yo me podría currar cómo matar a este tío. Pero cuando eres buen corredor, ¿sabes cuáles son tus cartas? Vamos a hacerlo como unos buenos héroes que somos, ¿vale? Venga, vamos allá. ¡Corre, oso! ¡Corre! ¡Está detrás! ¡Rápido! ¡Ay, oso, no! Vamos a morir. ¡Qué rata soy! Chavales, ¿alguien se quiere apostar dinero? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Hay que pillar energía otra vez. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Papi! ¡Papi, estoy aquí! Voy a pegarle, ¿vale? Para poder decir por ahí que yo he pegado a un tío de estos. No le podía ni pegar. ¡Hostia, corre! Ya está, ya está. ¡Ay, yo, motherfucker! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo, ma! En mi barrio no, ¿eh? En mi barrio no nos vas a matar, chaval. ¡Haber tirado a otro!
¡Que yo no te tengo miedo, chaval! ¡Hey, yo, motherfucker! ¡Hey, yo, motherfucker! ¡Follow me, motherfucker! ¡Hey, yo! ¡What the fuck, man! ¡Hey, yo! ¡Ah! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, oso! ¡No! ¡No! ¡Wow! ¡Al cementerio! ¡Wow! ¡No! ¡Wow! ¡Oh, what a fuck, man! ¡Oh, what a fuck it! No me estoy creyendo la liada que estoy viviendo. No me la estoy creyendo, ¿eh? No me estoy creyendo la liada que estoy viviendo. ¿Almeja? Chavales, Nexus, necesito ayuda. Hay un giganoto en nuestra casa, ha roto la iglesia. ¡No! Estás matando todo, bro. Se va a romper todo nuestro... No te preocupes, no te preocupes. Tú déjalo. ¿Pero para qué atraes a un giga a la base? Porque quería matarlo con las torretas del inicio. ¡Ay, qué liada más gorda! ¡Qué liada más gorda! ¡Qué liada más gorda! Oh, no, pero no puede moler las torretas esas, ¿eh? Pues yo qué sabía. A ver, no sé, está prohibido eso en el server, cabrón. No se puede farmear con... Si no es farmear, es matarlo, porque yo no puedo matarlo. ¡Ay, ay, ay! No, 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 van a matar a... ¡Tienes que pedir ayuda! Están matando al de la mejita. Ay, 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 me va a matar. No, ya, ¡Lexus! ¡Lexus, papi! ¡Lexus, papi! ¡Mira! ¡Detrás! ¡Detrás, Lexus! Gracias, papá, gracias. Esto no va, lo pillo yo. ¿Hola? Ha sido una... No puede ser. ¿Destruyeron la iglesia del pueblo? Se cargó a la virga. No mames, a la virga. ¿De dónde salió? ¿Del mismo infierno? Es que... Tío, a la verga, tal. Jesucristo me va a matar, Laxus. ¿Eres un hereje, Tarifa? Soy un hereje, lo acepto, ahora sí, ya soy un hereje. ¿Y mi oso? ¿No había aquí un oso muerto? Aquí, Eutrico, aquí, ve. ¡No! ¡Eutrico! Laxus, ¿qué hacemos? Ayúdame, por favor, papi. Pues lo he visto fuera y he dicho, ya está. Escúchame. Voy a confesar. Mira, Laxus, ven. Lo que ha sucedido, Laxus, es que... Sí, pero real, ¿eh? Real sin mentiras. No, 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 que yo no miento. Fuera había un giganoto. Y cuando lo he visto, he dicho, ¿eso es un giganoto? Y era encima corrupto. Vale, como los políticos, como la mellita antes, vamos. Voy a intentar matarlo con todos mis deinos, porque pensaba que no era mucha cosa. He hecho una estructura tal, ha reventado la estructura y me ha matado. Y ahí es cuando me he dado cuenta que es completamente imposible que yo pueda matar a ese tío y he dicho, sí, seré un cobarde, seré un flojo, pero jamás me podrás llamar mal corredor. Y así se lo he dicho, me he ido corriendo, me ha seguido y he entrado aquí dentro. Y los gorilas de la entrada no lo han matado. Y ha hecho lo que le ha dado la gana. Ay, que, a fin. Ver, dos cosas. Una, era obvio que los gorilas iban a matar. Es un giganoto. Es que yo pensaba que mataban, o sea, de un tiro. Yo pensaba que era insta-kill, ¿sabes? No, no, tiran torretas normales. De verdad fue sin querer. No fue de que voy a meter. No. Te juro por mi madre que pensaba que esas torretas eran instantáneas. O sea, yo pensaba que disparaban siempre dos veces y el daño era pues lo que le había hecho de daño al otro, porque era infinito. O sea, yo pensaba que iba a morir sí o sí. En la puerta, además. Va, va. Y la segunda, bueno, no sé si lo sabías, pero para que lo sepas, no se pueden usar esos monos para farmear. No, no, si no es para farmear, era para reírme de él. Si yo de este que quiero, toma, mira, esto es lo que he cogido. Esto, toma. Era más bien por matarlo y saber que hoy había hecho algo top. Va, no te rayes tampoco, a ver, esto no puede pasar cualquiera, un error como este, ahora sí, hablando en serio. Yo cuando saco la para adentro, se me ha matado y me ha quitado todo. Yo no sabía ni qué podía pasar. Pasaste un buen susto. Hombre, hombre, para empezar, el tricolor se ha muerto. Para continuar, pensaba que no había ninguno de vosotros conectado y que todo esto se iba a tomar por culo, te lo prometo. Es que se iba a cargar todo el poblado, se podía cargarse todo el poblado, de hecho. Incluyó todo, o sea, cuando te digo todo. Sí, sí, todo, era, es que el hotel todo, el todo, hotel no desaparece, todo, o sea, el hotel no fuera. No se murió ningún dino de nadie, ¿no? Este está cerca. Menos mal que tenía 30.000 de vida. No, no, es que es lo que lo ha parado, no llegaba a estar los dinos y hubiese roto la muralla. Qué locura, tío, me van a matar. Mira la iglesia. Ya, tranqui, ya veremos qué hacemos con esto, pero... Papi, pero tú crees en Dios. Escúchame. Papi, ¿tú crees en Dios? Tu liada más grande, sin querer, claramente. Pero es que yo pensaba que era insta-kill lo de la entrada, cabrón. Recuérdala. Esta recuérdala para siempre, cabrón, porque aquí sí te mamaste. Lexus, que estaba paniqueando. Mira cómo he escrito por el chat, estaba paniqueando. Me dice Lexus, va, no sé qué, déjalo. Y yo, Lexus, creo que no me ha entendido bien. No te preocupes. Tú déjalo.
Y ya cuando he visto que has escrito, he dicho, menos puto mal. Si yo perdí un dino con esto, se ha perdido y ya está, ¿no? Estás vibrando. ¿Pero tú qué crees, cabrón? ¡Qué liada! ¿Necesitáis ayuda del mejor jugador del mundo? Sí, me tienes que relevar porque me quedo sin tiempo. Necesitamos a alguien que traiga carne. Necesitamos a alguien que sea malo y que esté dispuesto a morir. Vale, qué liada, ¿eh? Lo he pasado fatal. Sabéis que ha roto la iglesia, ¿no? De nuestro campamento. No pasa nada. Vaya. Y porque ha llegado a tiempo. Es de las liadas más grandes que puedes hacer. El oso aberrante. Oso el cual conseguimos en una casa de subastas. Se llamaba Eutrico. Le teníamos bastante cariño a ese oso. Pero bueno, así es la vida. Ha muerto por gilipollas. No, pero es que mira de eso, mira cómo han colocado esa barrera, ¿veis? Ah, no, claro, está así colocado para que entre la iglesia. Y esto es una liada, ¿eh? No lo robes, te va a caer la del pan. No sé ni lo que es, imagínate. Chavales, vamos a farmear carne. ¿Cómo vamos a farmear carne, Torefa? No tengo ni puta idea. ¿No habrá en la nevera algún Cinemacrops? No, porque no he criado, entonces solo vale. Tenemos... Bueno, había uno que estaba criando de chochos, no sé. Vale, el Cinemacrop que he criado hoy ha muerto. Tú para empezar te vas a llamar así. Polen de Mayichi. Esto es una liada, ¿eh? Vamos para allá, papis. El problema es que solamente llevo esto. Me he quedado sin Cinemacrops. Ah. A ver, el Tila se nota que es top, pero lo noto lento, tío. Dame carnecita, que soy pobre. Oye, pues son bonitos estos así, ¿eh? Son bastante bonitos estos tiras. Es que han salido muy morados, ¿eh? Vamos a tener que pillar muchísima carne, ¿eh? Pero, buah, se van a quedar flipando. Eso no será un... No, eso es un rex. Nada, vamos a matarlo, a ver qué pasa. Qué bonitos son, ¿eh? Se ven súper guapos. What the fuck? Nivel 100. What the fuck? Voy a aparecer en el mercado, porque soy un genio. En verdad voy a aparecer en el volcán, sí. El volcán es una buena zona. A ver, pero brother, ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Hey, you wanna fuck out your dilemma? ¿Tú y yo? ¡Tú y yo! ¡Te voy a matar un puñetazo! Sí, pues tengo pequeñas complicaciones, ¿vale? Pero llego en nada con la carne. Vale, vale. Chavales, si has sobrevivido el Tila, no sé si has... ¿Cómo va a sobrevivir el Tila? Qué liada, tío. ¿Y sabes cuál es el problema de ir a pie por aquí? Que esto está hasta el culo de golems. Dios bendiga lo que sea, porque me van a matar. ¡Ni he salido! ¡Ni he salido todavía y ya me están reventando! ¡Ni he salido! ¡Pero qué mentira, tío! ¡What the fuck! ¡El bicho del volcán está...! ¡Brother, el bicho del volcán está ahí! Mi Tila ha muerto 100%. Esta me corresponde. Estoy teniendo un déjà vu. Un déjà vu muy malo. Algo me dice que voy a gastar como 5 tilas. La 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 la. El evento de este fin de va a cambiar cosas seguro. O sea, pero va a cambiar un montón de cosas seguro. Vaya liada, bro, la de la puta iglesia. Que es que qué liada, bro. También te digo, si lo piensas bien, tiene cero lógica pensar que es insta-kill la torreta. Yo lo pensaba. ¿Por qué? Porque en el Rust es insta-kill. Y como todos los bichos que aparecían ahí insta-morían. Pero si lo piensas, no tiene sentido. He sido un desgraciado.
¡Tienes sangrado, puto! ¿Tienes sangrado, puto? ¡Claro que tienes sangrado, porque vas a morir! ¡Yo, Wall of Fama! Ah, vas de pro. Vas de pro curándote, ¿no? Vale, vale. ¡Mia! ¡En la tripita! ¿Tarifa de la carne? No, es que estoy matando a un Weaver. ¡Gilipollas! Es un gilipollas. Encima subí de nivel. Me lo merezco. No aprende Miguelito Enrique. He aprendido a matar a un Weaver, ¿vale? Venga, vale. Necesitáis carne todavía, ¿no? Que la tenía, sí. Vale, chicos, ¿dónde está la base? Que... Ah, no, el mapa creo que me sale, que he muerto. Tarifa 2 horas, o sea, lleva 3 horas para llegar aquí el tarifa. No, porque el que me he puesto a matar un Weaver, he muerto, luego lo he matado, he recuperado todo. Alejalo. ¡Hola, chicos! Nexus World HD, Mr. Worldwide. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Tengo aquí ya la movida. Vente, Tarifa, vente aquí a Ruperta. Pero qué cerdo, es que hay dos. Estoy yo. A Ruperta, a la blanca, porfa, métele toda la carne. Sí, sí, vas a flipar, mira qué de carne. Buah. Ahora llévala allí y si tenemos la curación esta, pues mira. ¡Oh, qué bien! ¡Cuánta carne! Esto le llena la vida antes. Yo creo que esto le llena, ¿eh? Nexus, has escuchado la reacción de Majichi, ¿no? Para que veas la de carne que he traído. Pues, ¿hay alguno que pueda apurar para ver cuánto disparan? Ojo. No. O sea, están todos, están a todos de vida, muertos, literal, ¿no? Vale, vale. Todos están medio muertos todos. Con todos vosotros os presento al Amargasaurio. ¿Pero qué hago con esto? Ponlo en modo hielo. Dispara solo a los animales, a los nuestros. Pero desde lejos, no ahí delante de las torretas. Víctor, tienes que quitarte porque como mueva mal, creo que puedo morir. Sí. ¿Así, Nexus? Sí. ¿Para qué sirve? Para nada. Vamos. Clic derecho. Ay. Quieto ahí. Dame bufo, niño. Hola, cómo baja la comida, tío. Qué locura. Sí, no, le oye, baja. Esto es demasiado, tío. Está en 10.000 ya. ¿Tú sabes la de comida que he traído, Nexus? ¿Qué? Que a lo mejor he traído 7 filas de 6 stacks. Pues ya está, ya se ha agostado, ya está. Primero track. Estamos en el punto. Este tiene un CK de vida. Tú. Se ha gastado ¿y algo este 12? Aquí, He gastado una, Nexus. Hago la prueba, ¿vale? Ves hacia la prueba, a la puerta, Majichi, o tú, Tarifa. ¿Estoy? ¿Estás? Sí, no me lo creo. ¡Saca el! ¡Wow! ¡Qué fácil, chicos! ¿Veis cómo era fácil? Solo tiene que coger. Está mirando hacia aliados, me cago en la madre que lo trajo. Otra torreta. ¡Hostia! De la derecha, de la derecha. ¡Víctor ha muerto! Bánquenme, que tengo ahí. Es que, Víctor, te separa mucho, rata. ¡Corre, Majichi! ¡Coge el Yuti y dame bufo! ¿Pero el Yuti para qué? No hace falta. ¡Para darme bufo! ¡Que yo tengo que. Por eso! Ay, de verdad. Por eso. No, está sabía, todo vivo. Lo está sabía todo que vivo. Había una torreta de mierda ahí. Da igual, Nexus, está todo vida. Con vida. Espérate. Ay. ¿Quién me ha matado? ¿Cuál me ha matado? La de dentro. No dispara a otro peor porque está personas esa torreta solo. Mira, le está pegando. Quieto, Tarifa, quieto. No mováis, porfa, no mováis nadie. Pues que no le está dando todo. ¡Ah! ¡Ya está! ¡No me lo creo! ¡Vamos! ¡Hongo bueno! ¡Vamos, Hongo bueno! Hala, tú, le quedaban pocas balas a la torreta, ¿eh? Solo le quedaban 2. ¡Dios! No me lo puedo creer. No, dime que el loot es bueno. ¿Cuál es el loot? Nexus, ponlo, que lo vemos. Okay. Hay un generador tech aquí con elemento, ¿eh? ¡Hola! 400 elementos. ¿Pero cuánto había? O sea, una pedazo de mierda. Pero déjalo, le reaccionamos. No. Tíralo en bolsa. Nexus, ¿a mí cuántas me vas a dar? Ninguno, Tarifa. Vale, pues va a llevar esto a casa a mi madre. Pues déjalo aquí que no lo mueve. Págame. Mira, me diste 149 por el uno que. Son ratas. No, van a robar todo esto si no lo llevas, Tarifa. Eres la única oportunidad que nos queda. Es que a mí o me dan 10 glories o no lo hago. Tarifa, si el dinero es para todos, gástate lo que te salga de la picha. Pero dime, te doy 10 glories. Te doy 40 glories. Eso es demasiado para mí. Víctor, ¿lo quieres aceptar tú? 10. Afirmativo. Papi, Víctor. ¿Alguien me da un pokebolas? Sí. ¿Podéis poner Nexus, la Magitek en donde los dinos, tío? Así incubo todo rapidísimo. No, cabrón. La ponemos en el lado donde hay más dinos. A mí alejarme sí, esa cosa de el único encima. Subnormal que usa huevos todos los días soy yo, bro, que abro 5 al día. Bueno, va, cuídatela. ¡Gracias! ¿Dónde está? Oye, ¿cuándo nos vamos con los indios, por favor? Yo, Majichi, lo siento, pero yo nunca miré a los indios. No puede ser que Majichi vaya a irse con el grupo. Me mató por primera vez uno de ellos. Se van a ir con el grupo que me ha matado a Jani el patrón, a las mantis. Se van a ir con el grupo que no han tenido ningún tipo de piedad para nada. Se va a ir con ellos. Sí, no, por el simple hecho de que no han repartido Magitex. Que se pire, sí. Pues como pírate. Como vuelvas, te mataré.
No. Qué actitud, ¿eh? Esto es una dictadura. Pues ¿sabes qué? Diciéndome eso me dan más ganas de irme. Muy rebelde. Es que es lo que quiero. Que me vaya. Vector, que va a quedar un cuarto libre de puta madre que está conectado con mi cuarto de fumar porros. Mañana me quiero ir con los indios. Listo. Sí, pues mañana el cuarto tuyo será de Vector y fumaremos porros juntos. Y tienes que... He dejado el Blue Striker justo al lado de la base encima de la Casa Roja, ¿vale? Justo ahí. Solo perfecto. Tienes que meterlo dentro de la base y ya está. Vale, lo seré único, fiel, ¿okay? No te robaré nada. No me robes, rata. Vale, pero escucha, ¿dónde está la movida de las neveras? Que es que hay aquí tengo una... Yo, está dentro de... En tu cuerpo, vale. Es que hay una crío que en dos días caduca. Sí. Magichi, Magichi no. Está, Tarifa, tranquilízate tres segundos. Tienes que pillar el Blue Striker, está al lado de la base, ¿vale? O sea, atento a eso, ¿eh? Yo le voy a acordar. No, Tarifa, hazle acordar, ¿eh? Escúchame. Te voy a meter todo lo Vector, que tengo. Te vas a callar la boca y me vas a dejar hacer lo que quieras. No se fían de mí, te has dado cuenta, tío. Piensan que soy imbécil. Es que me cago. No te valoran, no te valoran. No me valoran una verga. Mira, bro, mira lo que he robado. Mira. Mira, mira qué traje. Llevo el traje robótico. Ah, eso es skin, creo que... No, este es el traje tech. Ah, ese es directamente traje épico. Este es el tech. Con esto puedes volar y matar todos los dinos tú con los puños. No, pero escucha, fuera coñas. En los servers de pelearse, el objetivo más importante es conseguir ese traje. El traje tech. Un tío con traje tech te la puede liar pardísima. Yo la primera semana que me desperté tenía eso igual. Pero bueno, si me decís que es el traje, te creo. No es el traje, pero molaría. Permiso, te agarro el huevo. Agárrame el huevo, pa. No puedo creer lo que estoy viendo. Mira. Mira la liada. Y creo que ha roto una barrera de atrás, tío. Brother, what era una locura. Yo no sabía fuck qué hacer. A mí aquí me enganchó, aquí me mató el oso, todo. Nada, horrible, horrible. La peor sensación de mi vida. Ah, mira, está aquí. Vale, aquí yo la que hago. Monto en esta mierda. Ahí quedó, ¿no?, el cuerpo de él. Ahora quedó algo en el cuerpo de él. Él está retieso. Sígueme, pelotuda. ¿Se ha metido entró, en el TP o no? Sí. ¿Se ha metido? Entró, sí. Se metió con vos. ¿La ves? Es imposible. No, jodeme que se bugueó en el TP. Es imposible. Porque sé lo que pasó si no está dentro, ¿eh? No está. Está abajo del mapa. Tiene un bug ese, el Bloodstalker, que a veces en el TP... Vieron que no era el único, chicos. Se bajó el mapa, necesitamos un admin urgente. Vale, explícale, Vector. ¿Te acordás que la otra vez pedí ayuda con varios TPs porque con la araña me metí abajo del mapa? Como tres veces el otro día. Bueno, vale. Ese mismo bug le pasó a la araña entrando sola en el TP. O sea, nos no acaba de pasar. Arriba. Y la putada es que tiene así todo el loot de hoy, tío. De la base nueva. No sé, entra, todavía no ha muerto. ¡Ay, Dios mío! ¡Por favor, Nexus! ¡Que me va a matar! ¡Nexus, que está todo ahí! Joder, encima no lo ha explicado esto como si fuésemos tontos. Y en efecto lo hemos hecho mal. No, bueno, pero no fue culpa nuestra igual. Fue de... Ahí está. ¡Wow! Tranqui. ¡Ay, Nexus, cómo te quiero! Déjala aquí. Que estaba yo, Tarifa, ahí, que conozco esto. Literal, ¿eh? Si no, la hubiese liado parísima, tío. Porque si no te hubieras imaginado dónde estaba. No, ni de coña. Se estaba quedando sin oxígeno, cabrón. ¡Sí! ¿Se ahoga el bicho este? Voy a dejarla en su sitio antes de que la líe, ¿eh? A falta de 3 minutos. El día de hoy acaba como muy bien.